Dame el mapa. Dámelo, Halcón de Fuego. Ni hablar. Vale, vamos allá. Lo tengo. ¡Esto es genial! ¿Eres una sirena? Sí. Bueno, es de familia. He ocultado un alijo de armas cerca de aquí. Cierra la boca y sígueme. Toca ser sigilosos. ¿Eso llamas sigilo? ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? ¡Relájate! En Pandora, lo raro es que no haya algo explotando. ¡Saca tu arma, recluta! ¡Vas a necesitarla! Estas armas, al igual que yo, no están limitadas a su función principal. Puedo bailar y cantar. Y algunas armas ahora incluyen un modo de disparo alternativo. ¡Pruébalo! El general de Atta sigue intacta. Cuando tú digas, busca cámaras. ¡Hola! Has llamado a Rhys Castillo Viejo, presidente y general en tiempos de guerra de la Corporación Atlas. Una preguntita rápida. ¿Quién leches eres y cómo has conseguido mi línea segura? Rhys, tranqui, soy Lorelei. Nos han echado una manita y hemos recuperado la base de la cuenca. Tengo... Quieto parado, quieto parado. ¿Qué tienes en la cara? Ah, ¿esto? Es mi bigote de batalla. A los soldados les pirra. Bueno, ¿quién es tu compi? Soy un buscacámaras y un invasor carmesí. ¿Buscacámaras? ¿Carmesí? ¡Hostia puta, genial! ¿Cuántos soldados has traído? ¿20.000? ¿50.000? Menos. Mi manada será pequeña, pero nuestro recuento de bajas es alto. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡No puedo recuperar la ciudad con un ejército de un solo dígito! ¿Así que te dedicas a repartir cera con los invasores? Supongo que Lilith tuvo que buscarme un recambio. ¿Seguimos luchando? Para eso he venido. Para... dar cerita. Lo imaginaba. Sígueme. Nos reuniremos con mi aprendiz. Sí, todavía sigue viva. El fragmento está sellado dentro de una ermita iridiana. Los monjes construyeron el monasterio a su alrededor pensando que era sagrado. Tal vez lo sea, pero está atrayendo a los visitantes equivocados. ¡Atención, monjes rebeldes de Atenas! ¡Os habla otra vez el Capitán Traun! Esto... se me está agotando la paciencia, así que os lo pediré con educación. Por favor, no pongáis resistencia mientras pisoteamos vuestro valioso patrimonio, porque no os lo podemos permitir porque somos superiores. Tengo una movida pendiente con una bruja. Un poco chunga me da a mí. Ah, ¿has encontrado un cofre? ¿Qué hay? Me llamo Murl, como mural. Pero si da, hechicero del séptimo Aleph y practicante de las artes fogosas. Tengo una movida con la bruja que vive en el pantano. Creo que ha violado el pacto. Podrías echarle un cable con sus recados y descubrir de qué palo va. Se llama Azalea Skirlas. Está zumbada de la olla. Necesito que descubras si ha violado el juramento del pacto que acordamos.
Y es pacto con P mayúscula, que lo sepas. Movidotes oscuros, super secretos. Ay, no te preocupes si tienes que cargarte a unos cuantos seguidores de los Calypso por el camino. Serpientes, seguidores, son casi tan prescindibles como los buscacámaras. La cámara ha sido un secreto familiar desde hace generaciones. No queríamos que nuestro paraíso se resquebrajara como pasó con Promicia y Pandora. Una cámara siempre es sinónimo de guerra. Pero ahora tengo un asunto más acuciante que el legado de mi familia. Alistair Hammerlock, el amor de mi vida. Si lo matan, no me quedará nada. Si mi padre aún viviese, me diría que cargase contra esos desgraciados y negociara con el cañón humeante de un arma de Jacobs. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Verás, esa secta tiene a Alistair en la prisión llamada el Yunque. He enviado a unos mercenarios para que lo liberen, pero aún no han dado señales. Rescata a Alistair y te daré la puñetera llave de la cámara. ¿Estás dentro? Oh, estoy dentro. Vaya, si estoy dentro. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Claptrap, ¿qué sabemos sobre Promicia? ¡Ah, Promicia! La brillante metrópolis donde está la sede de la Corporación Atlas. Es el planeta con la tecnología más avanzada a este lado de la galaxia. ¿Con qué Atlas? Habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso. Colega, mete el chip de astronavegación y pongamos rumbo a Promicia. Estupendo. Larguémonos cagando leches. Agarraos. El motor de esta preciosidad es de implosión, así que debéis tener mucho cuidado. Como un solo cálculo salga mal, esta aventura acabará antes de tiempo. Me aburro. Déjamelo a mí. ¡Rumbo a Promicia! ¡Claptrap! ¡Espera! ¿Qué has hecho? Así que ahora floto. ¡Qué innovación! ¿Pero qué cojones? ¡Hay una brecha en el casco! ¡La presión baja! ¡Qué raro! Ya no detecto la brecha en el casco. Será porque lo único que se interpone entre esta nave y el espacio es mi trasero. ¡Mi culo! ¡Os ha salvado el culo! Un segundo. Voy a reiniciar el generador gravitatorio. No me gusta volar así. Menos mal que se acabó. ¡Joder! El motor se ha roto. Y el navegador y los propulsores. Vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas. Eli, ¿cuánto crees que tardarás? Relaja la raja, Lil. Estoy en ello. Haz lo que puedas. Rápido. Busca cámaras, ve a ver cómo están los demás. Igual necesitan ayuda.